When night has become the day, they're sending you far away, so, so far away. Hola, amigas de únicas.p. Estamos hoy reunidas para hacer un maquillaje de Halloween con Saison. Mi nombre es Grace, maquilladora de Saison, y vamos a hacer unos tips y un paso a paso de un maquillaje de gatita. Bueno, hoy vamos a aplicar una base, vamos a emparejar todo el tono de piel. Esta base es una base matificante, no te deja la piel brillosa. Vamos a aplicar unos polvos para sellar la base. Vamos a empezar echando un tono de sombras en todo el párpado móvil. Puede ser plateado o dorado. En este caso estamos usando un tono dorado. Vamos a aplicar un poco de iluminador en la parte superior, bien pegadito a la ceja. Vamos a usar un delineador negro para darle la profundidad al ojito y para hacer el delineado. Con una brochita lo que vamos a hacer es difuminar lo que hemos aplicado del lápiz. Y vamos a hacer el efecto de la profundidad del ojito. Para darle un efecto de más intensidad, voy a aplicar un poco de sombras negras encima del lápiz. Y lo alargo un poquito para hacerlo más exageradito. Hacia la parte de afuera y levantado para dar el efecto de gatito. Vamos a usar delineador líquido negro para definirle bien el delineado. Lo hacemos bien alargado y bien pegado a la pestaña. Un delineado que sea bien definido y grueso, que se note. En la parte del lagrimal lo hacemos un poquito más alargadito. Delineamos en la parte de abajo igual. Con un hisopo o un delineador delgadito, lo que vamos a hacer es pasar por encima para difuminar y no se vea tan definido. Si nosotros hemos hecho el delineado y de repente no nos ha quedado perfecto, al aplicar la sombra va a desaparecer el defecto. Aplicamos con este mismo hisopo un poco más de sombras doradas por debajo del delineador negro. Limpiamos un poquito. Podemos hacer unos diseños chiquitos en la parte superior del párpado. Dándole un efecto de manchita. Vamos a aplicar máscara de pestañas para darle bastante volumen a las pestañas. Ahorita ojito mirando hacia abajo. Esta máscara de pestañas es para dar volumen a las pestañas. Limpiamos un poquito. Vamos a echar un poquito de lápiz oscuro en las cejas para definirlas bien. Rellenando las cejas. But every song's like gold teeth, grey goose, tripping in the bathroom, blood
Voy a limpiar un poquito y matificar, aclarar un poquito con la, con el polvo. Y usamos una sombra oscura, marrón puede ser, o gris oscura. Y vamos a echarle un poquito en la parte de la nariz. Podemos intensificar en la parte del extremo con sombras o con lápiz. En este caso estamos usando con sombras negras. Vamos a darle la forma al labio delineando con lápiz negro. Difuminamos un poco con el hisopo o con una brochita. Y antes de aplicar o hacer los bigotitos, vamos a aplicar un rubor. Vamos a aplicar dos tonos. Uno, pueden ser una de las sombras oscuras y uno un poquito más claro. Vamos a primero aplicarlo y lo difuminamos bien hacia arriba. Y después puedo agarrar un poquito de sombra gris o marrón oscuro y le hago un poquito de profundidad. Hacemos unos bigotitos. Y si queremos que nos dure un poquito más, utilizamos el delineador líquido. Y por último le podemos aplicar un labial rosa, dependiendo del tipo de gatita que le guste ser. En este caso vamos a echar un fresita. Y las sombras claras de las paletas nos pueden servir como iluminador. Y aplicamos con un rubor, como si fuera rubor, pero en el área de del centro de la nariz. Mira, hacia arriba. Para hacer un efecto más iluminado, en fantasía. Listo.